llovizna insistente que traen los nortes. Pero el sol se pone, según el almanaque. ¿No me oye, Simón? Simón el pescador, acompañando al maestro. Buena compañía. Siempre había rechazado mi devoción.
entonces la casa. Y la ropa que les quedaba chiquita. Vaya,
una novela con tema social. Cuando mamá murió, me recogieron los jibarlas. No sé bien cómo fue. Es un detalle sin importancia para esta historia. Sé que me llevaron a la carpintería. Y en un cuartico al fondo había una cama. Tú vas a dormir ahí. Ellos vivían solos y se cocinaban y limpiaban los cuartos donde vivían y trabajaban todo el tiempo. El olor del cedro recién cortado, ¡qué maravilla! Con ellos aprendí a conocer las maderas por el olor. Como Manuel. Manuel prefería el pino. Uno se llamaba José Manuel y el otro Manuel de Jesús. A uno le decían Yoyo y al otro Yayo y eran como dos zapatos de un mismo pie. Después noté que Yayo era un poco más alto. Nada, casi nada. Y se reía más a menudo. El olor del cedro y el olor del pino. El color de la majagua y la dureza de la caoba. Todo me lo enseñaron ellos. Conrado, agarra el serrucho y corta ese listón en tramos de pie y medio. Ni una pulgada menos. Y aprendí a manejar el serrucho y la garlopa y el martillo y el torno. Y cuando la peste de la cola hirviendo hacía oír a los que pasaban por la calle, aspirarla era para mí un perfume. Porque con caoba y serrucho, el torno y la cola transformaba aquellos tablones en mesas, sillas, cómodas y vajilleros. Mis manos me sirvieron para ganarme la comida. Y las manos me abrieron los ojos, no solo para la banistería, para la vida toda, toda. Terminaba una silla y me alejaba y le daba vueltas como hacía Yayo. Fíjate bien, Conrado, fíjate qué bien juega la inclinación del respaldar con la altura de los brazos. ¿Ves? Los travesaños torneados crean un contraste con la curva del balancín que dan ganas de sentarse y mecerse toda la noche disfrutando el fresquecito que viene del campo. Yoyo y Yayo. No me gusta. Lo llamaré Manuel y Jesús. La Habana, 14 de diciembre de 1995. Queridos hijos, llueve. La noche tiene una atmósfera especial y he decidido escribirles. No sé para qué. Sigo esperando y nada se resuelve. Pero escribirles es un poco conversar con ustedes que están tan lejos. Cuando hablamos por teléfono, ¡qué claritas se oyen las voces! Como si estuvieran aquí. Y mientras hablamos, miro las fotos que me han mandado para verle los ojos y las sonrisas y veo camisas y colores y detrás una ventana y una mesa como un portarretrato. Así imagino cómo viven. Debo imaginarlo todo. Por suerte, nací fantasiosa. Uno se casa y tiene hijos y espera que al final de la vida estará acompañada siempre. 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 Ella es mi compañía. Simón. Queriendo ver la televisión a toda
pasa, Angélica. ¿Angélica? Sí, grita como si te asaltara una banda de ladrones. Me defiendo de una banda de aprovechados que pretenden invadir mi casa. ¡Vaya! Los primos y los sobrinos. La familia entera quiere venir a protegerte y tú poniéndole trancas a las puertas. Tengo razón. Te sobran cuartos y baños, terrazas y barcos, ventanas y puertas. ¿Qué defiendes con esas trancas en las puertas? Vivir en calma. Hay que ser generosos, Nina. Mira quién habla. ¡Ya no estás! ¡Te fuiste! Estoy contigo noche y día. No eras más que una sombra. ¡Eso eres! ¡Sombra! ¡Mancha de tinta! ¡La huella de algo perdido! ¡No! Una sombra entorpece. Yo quiero ayudarte. Nina, trata de vivir en paz. ¡En paz viven los muertos! ¡Yo estoy viva, Conrado! ¡Mira! ¡Le escribo a los muchachos! ¡Riego las plantas! ¡Me asomo a la ventana! ¡Y veo llover! ¿Por eso gritas? ¡Siempre tengo un grito en la garganta! ¿Y tú crees que no lo sé? ¿Nunca dijiste nada? ¿Para qué hablar? ¿A qué vienes entonces? ¿Tú me llamas? ¿Yo? Mira los retratos de otros tiempos. Tarareas una canción. Tal vez... pienso... te veo sufrir y quiero consolarte. No puedes. Tú no. Ya no tiene ningún sentido decir. Conrad, te hice sufrir. Maldito el baile y el traje. Y maldito el collar que te regaló tu padre. Y yo que no estaba allí para salvarte de ese espejismo. ¿Cómo puedes llamar espejismo a un recuerdo tan vivo? Siento tu respiración en el cuello. A donde quiera que miro, encuentro tus ojos que me queman con un deseo que me enerva. Demasiado artificial. Me calientas. ¡Qué José!
en algún momento brilló en el cuello de mi madre. Mis 15 años, ¡qué fiesta! No se habla de otra cosa. Las flores, las balas y varas de tu rosado, la orquesta que tocará el vals y, por supuesto, el collar. Este collar se compró en Nueva York, en Tiffany. Digo Tiffany y pienso en arañas de mil luces, mujeres ataviadas como diosas, trajes de etiqueta, todo reflejado en la iridiscencia de estas perlas. Nuestro apellido está en la historia de este país desde la Guerra Grande. Mi bisabuelo liberó a sus esclavos y se lanzó a la manigua. Su mujer lo esperó una eternidad. No puedo entregarle esta historia por unos cuantos pesos, como quien vende una cesta de mangos. Bien, dólares. Por supuesto que no desprecio los mangos. Una cesta de mangos pintada por Amelia Peláez puede valer tanto como el collar. Y yo me veo obligada a venderlo porque necesito dólares, como usted dice. Cuando pienso en el baile, se me parte el corazón. He vivido presa de un romanticismo de modé. De golondrinas. Es un almacén abandonado. En otro tiempo fue la casona de una antigua familia. Y visitar la presagia amores desgraciados, dicen. Tú y yo borraremos esa leyenda con gritos de placer. Hicimos la escena del baile. ¿Qué más puede pasar? Espera un minuto, un instante. Para decirle adiós. No tiene sentido. Solo alargará la despedida. Quiero conocer otras cosas. Momentos oscuros de tu vida. ¿Oscuros? Detrás de esa palabra adivino una sospecha. Hay una parte de ti que no conozco. Quiero convertir nuestra historia en algo verdadero. Artístico. El arte. Siempre, siempre. ¿Te molesta? Me roba una parte de ti. Quiero pintar. Apresar tu imagen. Frente al lienzo descubren la gente rasgos que de otra manera pasarían inadvertidos. Una mirada esquiva, el movimiento involuntario de una mano que quiero hacer mío. El arte es mi aliado. Nunca tu enemigo. Conozco esas ideas. Detrás de tus palabras oigo otra voz. No me dejes arrastrar por mezquindades. El
siempre quise pintar. De muchacho buscaba lápiz y papel y dibujaba lo primero que se me ocurría. La mano de mamá sobre el brazo del sillón o los cierros de una ventana. ¡Invenciones! ¡Todo lo estás inventando! ¿Lo imagino o lo sueño? ¿Fumas? Sí, un nuevo rasgo que le agrego al personaje. Estoy cansada de más medidas y sueños. Quiero que estemos definitivamente dibujados. Un color para el pelo, una forma de movernos y reírnos, sentimientos duraderos, constantes. No puedo vivir buscando algo que nos complete. Sí, hechos de un solo trazo, de una vez y para siempre. ¡Qué vacío! ¡Me asusta! Yo tengo el mismo temblor. Me atormentan cosas que pienso o siento. Veo otra gente tan segura. Van y vienen así. Las envidio. Deciden su vida. Que van a estudiar, que trabajo les gusta, que camisas se compran y ya. Yo no sé. No sé. Y tú me acosas. No me das la seguridad que necesito. Perdóname. No sé cómo retenerte. Confía en lo que te digo. Eso es todo. Solo palabras. Está previsto que te vayas. Nada es seguro todavía. No te irás. No conozco las verdaderas razones de tu viaje. Necesitas confiar en lo que te digo. ¿Por qué no me quieres? ¿Sientes? ¡No! Constante peligro. Me vigilan. No sé. De noche, cuando vuelvo a casa, descubro la sombra de alguien escondido detrás de un árbol. Un día me detendrán y todo terminará. Así, de repente. Qué doloroso vivir sin libertad para hacer planes. Contigo cada momento tiene un valor. Esto, el tiempo que disfrutamos juntos, el instante en que escucho una palabra tuya. Si algún día desaparezco y no sabes dónde estoy, no creas lo que te cuente. Donde quiera que esté, la luz que entra por esa ventana y la forma en que me miras no podrán borrarse. Y si alguna vez logro mis proyectos, tú serás la primera en saberlo. Adiós. Adiós. Se fue. Para siempre. Y no sabes disimular tu alegría. Tú no hubieras sido feliz con un hombre así. Calves. ¿Nunca te dijo que le impedía quedarse? ¿Por qué? Era demasiado peligroso. Demasiado secreto. ¡Claro! ¿Por qué siempre haces insinuaciones ambiguas? Soy receloso, tú lo sabes. Para mí todo era claridad. Ah. Estaba entregando una causa justa. Y en cualquier momento podía aparecer con un tiro en la frente. Así eran los tiempos. Así eran los tiempos. Pero había algo más. Y tú lo presentías. Tengo la certeza de que me necesita. Estamos solos. Y el deseo lo vuelve loco. Olvida el peligro, las consecuencias. Lo que podría pasar si nos descubren. Sus manos arden. Me abre la blusa. Abrázame. Abrázame. Ya somos un solo cuerpo, una sola piel, un solo latido. Siento tus manos en mis nalgas. ¡Qué delicadeza desconocida! Nadie tiene manos tan delicadas como tú. ¿Qué otra cosa puedo hacer sino gritar? Se me va el alma en este momento único que solo logro contigo. ¡Me humillas! Lo revives delante de mí para humillarme. Y me resigno como un santo. Podría deshacer tu sueño con una palabra. Pero no quiero ser cruel contigo, ¿no? No. Y me impones tu presencia. ¿Qué coño estás diciendo? ¡Cállate! Vuelve a ser bueno, humilde y callado y paciente contigo.
soy con los demás. Tienes la virtud de dividirme en dos. Con un cuchillo cortas la naranja. Eso soy. La mitad de una naranja que chupas y luego escupes. Dios, ¿cómo pude ofrecerte un anillo, el velo, compartir el tiempo que vivimos? Toma. Toma, toma. Dime que vas a hacer con él. Recházalo. Recházalo. Repetimos el momento en que te lo ofrecí. Aquí, en este espacio. Ahora podemos hacer todo lo que imaginemos. Tú puedes ser de otra manera. Encontrarlo bajo una luz allá, en el fondo. Míralo. Dile que le entregas tu vida. Pon en sus manos tu destino, tus hijos. Los hijos que yo te di. Los que hicimos juntos. ¿Te forcé alguna vez? Dilo. ¿Te forcé alguna vez? Rechaza ese velo ahora. Ya, recházalo. Y viviremos otra historia. Te quedas sola, como doña Rosita. Róbale unos versos a Lorca y serás feliz, triste y feliz. Te has quedado sola en esta inmensa casa oscura, demasiado pequeña para tu egoísmo. Te has convertido en una sombra, acosada por sombras que no te dejan dormir, y buscas en esos retratos amarillentos una vida que no tienes. ¡Ya, Conrado, por favor! ¡Dios! ¡Aleja de mí esta noche! Quiero convertir estos retazos de historia en algo coherente, encontrar el hilo y llegar hasta el Minotauro, clavarle una estaca en la nuca y hacer que la vida sea otra cosa, no un río revuelto donde nunca ganan los pescadores. Si es otro equivocado, lo mando al carajo. Diga. Sí. 30-43-82, ese mismo. Hace dos días que no comunica. No. Se lo agradezco tanto. Gracias. Con el teléfono arreglado, puedo hablar con Dios. La timbre. Para hablar con Miami, 305-247-8895. Angelina. Angelina Saldívar. Sí, con cualquiera. ¡Qué suerte! Simón, acompáñame, no me gusta estar sola, me da mucha tristeza. ¿Cómo? No contesta. Bien. Probaré más tarde. ¿Y ahora qué hago, Simón? Necesito esa carta de invitación, si no, no me dan la visa y quiero un error. Cuando nací, allá en el año 20, ¡ay, qué vieja, Dios! Cuando nací, se demoraron en inscribirme, hubo una equivocación, no sé bien. Aparece que nací en noviembre y en realidad fue en enero. Soy acuario, con todas las ambivalencias de un acuario. Estas fotografías amarillenta, sí, cuentan la historia de mi familia. Aquí estoy con Amalia. Amalia canta y yo toco el piano. Amalia, ¿qué cantaste esa noche? Longina, no, aquella que dice... Para el día azul de tu estrella, con trémula tan dulce, significaré de las cosas en ti.
el apellido de mamá. Por eso soy Angelina Saldívar y Serra. Y ahora me llamo Angelina Saldívar, viuda de... Ay, ¿qué apellido tendrá Conrado? Nunca me lo ha dicho. Ni se ha acordado de buscarse uno. Debe ser Pérez o López o Valdés. Da igual. Aquí está, mamá. Sentada en esa silla de mimbre. Y sus manos acarician un libro. Una Biblia, decían. Mamá, qué joven te ves. Cómo sonríes. Leías mucho la Biblia. Nunca te oí hablar de Moisés ni de las calamidades de Job. ¡Pobre Job! Hacerlo sufrir tanto para comprobar su fidelidad. Te exigen que la pruebes día a día. Fiel a una idea toda la vida. Jehová es el único Dios. Como dijimos y sabemos, estamos seguros que será así. La zafra avanza. En los centrales de las provincias orientales tienen el 78% de sus compromisos cumplidos. Radio reloj, las 10 y 13 minutos. Mala hora, el 13 es fatal como los gatos negros. Los centrales de las provincias felinas han dado sus maullidos. Y en pocos momentos llegarán a donde menos se espera. Anoche, un grupúsculo de traidores invadió una embajada. Todavía no se ha definido si un grupúsculo es mayor que un corpúsculo, pero un crepúsculo tiene siempre un tinte más... ¡Qué falta me haces, Conrado! ¡Conrado, se van todos! ¡Son mis hijos! ¡Tuyos también, ya lo sé! ¡Pero tú no estás! ¡Te libraste! Vivir este momento, han decidido que allá hay más por venir, quieren otra vida, tienen ambiciones. Hacen bien, Conrado. ¿Qué pueden esperar aquí? Tienen el ejemplo de mi vida. Me vieron morir pobre y desencantado. Abandonan su casa, la casa donde crecieron y jugaron, la casa donde nacieron sus hijos. Su tierra, ese árbol, lo sembraste cuando nació Tito. Su tierra será el lugar donde trabajen y logren lo que ambicionan. Su familia y sus primeros recuerdos están aquí. Llorarán un poco cuando se despidan y después crearán su propia familia y acumularán nuevos recuerdos. ¿Cómo puede ser tan insensible? ¿No ves la soledad que me espera? Qué extraño. Parece que tú siempre has vivido sola. Todos, uno tras otro, me abandonan. Y la casa crece. De noche, Amalia se levanta y recorre los cuartos buscando a mamá. Casi no me reconoce.
mamá. No quiero decir, querida. Hoy necesito escribir, mamá. Me hace sentir más cerca. Ya llevamos un año aquí. Es un país maravilloso. Al principio trabajamos duro y en cualquier cosa, pero fue bueno. Y así aprendimos un poco de inglés. Los mejores trabajos son para los que hablan el idioma. ¡Hemos tenido suerte! ¡Al fin rentamos este apartamento! ¡Bien confortable! ¡Y en un barrio que llaman el Northwest! ¡Es bien bonito! ¡Con sala, comedor, dos cuartos, baño y cocina! ¡Tiene refrigerador! ¡Y nosotros compramos un macro buey! Ahora extraño menos. Cuando llegamos, no me sentía bien. Daba vueltas en la cama, preocupado por levantarme temprano, porque entonces tenía dos trabajos. Al fin, un médico me recetó unas pastillas y me fui acostumbrando a vivir aquí, donde la vida es diferente a la de allá. Una vez me llevaron a conocer la pequeña Habana. Igualita a La Habana, me decían, y es verdad, los groceries tienen los mismos nombres, las florerías y hasta las funerarias tienen los mismos nombres de allá. Pero no es igual, el clima es el mismo calor y el mismo cielo. Pero algo falta, parece que las islas tienen otro aire. A veces sueño que me asomo a la puerta de la cocina y veo las matas de mango del patio. Patio, una palabra que ya no uso nunca. Tampoco puedo olvidar el mitin de repudio con que los despidieron. Toda aquella gente que había trabajado conmigo gritando frente a la casa y escribiendo aquellos insultos en las paredes. Olvídalo, vieja. Yo trato de olvidarlo y vivir aquí y disfrutar de todo lo que me ofrece este país. Nunca más escribiré una carta como esta, pero hoy necesitaba desahogarme contigo. Como la Coca-Cola, madre, hay una sola. Perdóname, perdóname por haberte abandonado. Yo no me lo perdonaré mientras tenga memoria. Jamás. Cuídate. Lo importante es que podamos estar juntos otra vez. Como siempre, un beso grande, 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 del tamaño de una casa. Amalia, Amalia, tienes que tomar las pastillas. ¿Ya son las 10? ¿Por qué no se casó? Aquel aire de ausencia la hacía parecer intocable y atrayente de una manera muy especial. No, no, no. No puedo dejarla sola. Hay que ser fuerte. Todo el mundo me agobia repitiéndolo fuerte, fuerte, fuerte como un árbol. Un tronco de caoba, dirías tú. Fuerte yo. Fuerte tú. Hiciste de la nada y mira a dónde llegaste. A donde llegamos todos, derechito al cementerio. Una noche de velorio y después, mira, lloraste mi ausencia. Me quedaré con la ilusión de que sentiste mi pérdida tanto como sentirás la de Simón. Tal vez no tanto. Decimos continuamente tal vez, como si no estuviéramos seguros de nada. Ni siquiera yo, que sí fue un hombre fuerte. Manuel y Jesús también parecían fuertes, callados, metidos para adentro. Debo contarlo. Aquí estamos buscándole los cuatro pies al sentido de nuestras relaciones. Manuel y Jesús, ¿qué les pasó esa mañana? Me levanto y salgo a lavarme la cara al patio, como siempre. Por el postigo veo los pies de Manuel. En el aire, cuelgan en el aire, no sé qué hacer. Sí, debo contar esta historia, cambió mi vida. Levanto el cuerpo y grito, ¡Jesús!
Jesús ha salido a buscar el pan. ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! El negro Jacinto que pasa, entra y me ayuda. ¡Corta la soga, Jacinto! ¡No quiero verlo! ¡No quiero, no quiero, no quiero, no quiero! Tengo 20 años y la muerte me asusta. Dos días después, Jesús desaparece. No se llevó nada. La ropa que tenía puesta y algún dinero que guardaban debajo de una losa. Nunca más supe de él. Se lo tragó la noche, el tiempo. No tenía ningún familiar. Eran tan huérfanos como yo. ¡Carajo! Que solo me estoy quedando. Terminé los trabajos pendientes y la gente siguió haciéndome encargos. Busqué un ayudante y lo enseñé a usar el cepillo hasta dejar el cedro liso, lisito, lisito. Y empecé en el negocio de maderas y compré el almacén. Y de ahí en adelante todo salió a pedir de boca. La muerte de Manuel parece un sacrificio que enderezó mi vida. Manuel tenía la mirada turbia. Y algo que no podía soportar lo hizo colgarse de una viga. Y Jesús, ¿cómo iba a vivir sin él? Crecí con ellos y con ellos aprendí a ser parco, a trabajar duro y a guardar hasta el último kilo que ganaba. Y un buen día te vi pasar y corrí a la tienda más cara del barrio y me compré un traje nuevo.
encontré la postal y escribí unas palabras. Ya ni recuerdo qué. Recuerdo cada palabra como si las leyera por primera vez. ¿Cuántos años tendrás ahora? Ni siquiera sé si vivo. Siempre serás mi compañero del baile, mi novio secreto de aquellas calles cómplices, el amante del almacén. Mira, no puedes vivir con ese recuerdo como una cicatriz. He vuelto las manos para arrancármelo y nada. Uno se enamora, disfruta el amor mientras dura. Y después la vida te da un trancazo y lo sucedido se enmaraña entre otros recuerdos. Nada más. Ese lenguaje no tiene nada que ver contigo. Cada personaje debe tener un lenguaje peculiar de acuerdo con las características que el director... ¿Qué sabes tú? Nunca te fijas en mis palabras. Y ahora que has preocupado por las bodas, ya sé por qué. No quieres asumir tu conflicto, tienes miedo. Ya ni la muerte me asusta. Puedes descubrir cosas que te asusten más. ¿Qué hay que ver? De carpintero a psicólogo. ¡Te burlas! ¡Te burlas para encontrar un refugio! ¿Y tú? Tu enfermedad no fue más que un suicidio. ¡No te engañes! No aguanto más. No podré seguir viviendo. Mi corazón no lo resistirá. Oh, como que el luchado se viene abajo en un santiamén. La molería, la maderera, el negocio que le puse a muchos, me lo arrancarán de las manos y me quedaré con 4 reales. Y eso no es lo peor. ¡Mi prestigio! He logrado el respeto de todos los que me conocen. Y ahora de pronto me convierto en un ladrón que ha amasado sus riquezas con el sudor de sus trabajadores. Si le doy trabajo a un hombre y hago que coma decentemente, ¿tú sabes cómo se llama ahora? Explotar a la clase obrera. Y es un delito. Mira que el mundo al revés. Y lo más lindo, los trabajadores, los mismos que agradecían el aguinaldo y venían a pedir un adelanto por un problema de familia, gritan, gritan con las caras rojas de alegría, dan vivas, llenan la madera con carteles y cantan esos himnos nuevos que nadie cantó nunca. En mis 40 años de trabajo, te han vuelto cenizas. Ya estoy viejo. Y no tengo ánimo para empezar de nuevo. Además, ¿empezar para qué? Amalia, Amalia, ¿quieres agua? ¿No tienes sed? Es terrible pensar en la muerte de alguien a quien le estás ofreciendo un vaso de agua. Cuando los que amamos nos abandonan, nosotros morimos un poco también. Vemos la silla donde se sentaba su vaso favorito. Voy a tomar mi medicina. Taquicardia, dice el médico. Y de respeto.
ratito y nos iremos a pasear por las calles desiertas. Y juntos almorzaremos, comeremos pollo frito, lo agarramos con las manos y chupamos cada huesito como dos perros hambrientos. Y después, debajo de cualquier árbol que dé buena sombra, leeremos el mismo libro y veremos correr la misma nube. Tú dirás, ¡parece un camello! Y yo me moriré de la risa porque me parece una comadreja. Yo hablaré de los cuadros que quiero pintar. Y tú dirás que tendremos la casa repleta de cuadros. Tantos, tantos, pero tantos, tantos, que no sabremos de qué color son las paredes. Y por la noche, antes de dormir, te besaré los ojos, quizás. Te dormirás enseguida. Hasta por la mañana. Cuando te bese de nuevo para despertarte. Aquí estoy. Me han visto, pero no saben mi nombre. Me llamaré Fabricio Fonseca. Es un nombre de estirpe romántica. Siglo XIX. Ottocento, dicen los italianos. Es el siglo de nuestras guerras de independencia y el continente entero es una llamarada de libertad. Eso me gusta. Un aire épico recorre el mundo. Otras veces, un fantasma recorre Europa. Lo importante es que haya siempre una necesidad de cambio, transformación, proceso, desarrollo. Cualquier palabra que niegue las aguas estancadas.
No vine a hacer discursos. Estoy aquí para... ¿Para qué estoy aquí? Llego al baile tarde. Janine ha bailado el vals con su padre y está rodeado de amigos. Todos le piden que anote sus nombres en el carnet de baile de Renoir. Lo será muy bien. Doy vueltas hasta quedar a su espalda. Le miro la nuca con una intensidad intencionada. Quiero que se vuelva y sus ojos queden presos de mi amoroso deseo. ¿Suena cursi? ¿Suena cursi? Lo dejo. Lo cursi es bonito también, dijo el granadino, y yo tengo muchos puntos de contacto con él. No sé si moriré fusilado, pero ando envuelto en algo peligroso. Son los años 30 y este país está revuelto. Pero en medio de todas las revueltas de todos los países y de todos los tiempos, la gente sigue amándose, gozando el amor, sufriendo el amor, matando por amor. Y el amor los hace reírse de las revueltas y gozar del placer con una vehemencia que ningún otro sentimiento logra. ¿Ah? Hablo hasta por los codos. Bien. Le miro la nuca. Ella se vuelve y encuentra mis ojos. Sonríe. Me sonríe. Me acerco y miento de cara a la mente. Esta es la pieza que usted me prometió. Ella miente con mayor descaro. Pensé que lo había olvidado. La música suena y algún pretendiente protesta mientras nos alejamos bailando. No recuerdo qué. Probablemente un foxtrot. Señor, por
madre se iba borrando. Un olvido doloroso. Miseria y trabajo. Los imagos me enseñaron un oficio que me convirtió en un hombre rico. Rico. No era pretencioso. Solvente y respetado. Entonces, la vi pasar, la seguí, supe su apellido y me quedé impresionado. Pero la orfandad y los adías se aliaron. Me compré un traje nuevo, le regalé unas flores y dos meses después pedí a su mano. Y después nos casamos. Y después nació Andrés. Y después descubrí que escondía el retrato de un hombre joven con una dedicatoria. No te olvidaré nunca, Fabricio. ¿De dónde sacó este nombre? Mi madre había leído La Cartuja de Parma. Stendhal. ¿Cómo? Una novela. ¡Qué gente! La vida entera leyendo novelas, viendo películas, viviendo de recuerdos. Para mí, la vida es una lucha constante. Ya le dije que era huérfano. Pues parece que la orfandad fue una profesión. Fue mi acicate. Acicate. No suena bien. ¿Por qué no busco un sinónimo? No busco belleza, busco verdades. Ahora es retórico. Usted pinta. Oye, pinto y leo. Nunca ha tenido callos en las manos. Se equivoca. Y esto se alarga. ¿Qué quiere de mí? Que no exista. Que desaparezca de la vida de Nina. ¿Desaparecí? Pero le mandó a postal con los girasoles. Sí. Yo estaba en New York con un amigo. Entramos a un museo. Un amigo. Siempre acompañado. No. Con frecuencia iba solo. Me gustaba descubrir la libertad de Kandinsky, la poesía de Chagall. Estudiaba a los maestros. Y le mandó la postal. Y ella la escondió junto con el retrato. ¿Sabe de mí? En la gaveta de la ropa interior, yo debía haber roto la postal y el retrato. Y darle una buena tunda que le quitara esa bobada de niña consentida. Y entendiera que para una mujer casada, lo importante era el momento que vivía, no lo vivido. Pero me aguanté, como siempre. Al carpintero que me estropeaba una silla, lo despedía sin ningún miramiento. Pero no hubiera permitido que la celeste brisa rozara con demasiada fuerza su perilla. Y así la perdí. Dígame. ¡Usted la quería! ¡Cuénteme! ¡Quíteme las manos de encima o le retuerzo el pescuezo con solo dos dedos como un gallo viejo! ¡Viejo ronco y palizango! ¡Diga! ¡Diga! No va a contestar. No me atormente más. Vivo aterrorizada con la idea de oír su voz. Suena ese timbre, ese contexto. Y solo hay un silencio del otro lado. Silencio, ¿no? A veces parece que alguien muy lejos respira. Una respiración con ritmo de eternidad. Si de pronto escucho una voz, presiento que será el fin. Entro al salón. El puntal alto borra los dibujos del techo y los espejos repiten la imagen de los que giran y giran una vez y otra, y un reflejo infinito de ellos. Los invitados bailan el vals de la viuda alegre, me descubren un espejo, harapos, toda cubierta de harapos, y en mi cuello brilla el collar. Se asombran con la iridiscencia de las perlas, me miran, clavan flechas en mi cuello y rompen el collar. El piso repite la imagen de los invitados, recogen perlas, yo también, no me alcanzan las manos, son tantas perlas, todos resbalan, caen al piso, brillan.
viuda de Puig. ¡Ese es tu apellido! Mi madre era catalana, no soy Pérez. Conrado, tú tan práctico siempre, aconséjame. ¿Qué hago con el collar? Véndelo. ¿Para qué quieres un collar que no te sabes poner ni quitar? Olvida que existió alguna vez. Olvida todos los cuellos que adornó. Olvida dónde lo compraron y cuánto costó. No, no olvides nunca el precio de las cosas. Terminarás arruinada. Véndelo y se acabó. No te importa que me deshaga de algo tan valioso. ¿Valioso? Asegúrate de que las perlas no son falsas. Mi abuelo jamás hubiera comprado perlas falsas, como jamás dijo una mentira. Nina, el apellido Saldívar no se difundió más porque tu abuelo nunca reconoció a los hijos que iba regando por donde pasaba. ¿Cómo puedes hablar así? Una vida de mentiras es la tuya. Siempre supe que tenías una querida mulata, por supuesto, en ese pueblucho donde aprendiste a ganarte la vida a martillazo limpio. Tú no volviste a mirar a otro hombre. Siempre fiel. Te lo agradezco. Solo hay un problema. Un poco te diste cuenta de que yo respiraba a tu lado. Conserva el collar. Póntelo cada noche. Vístete de rosa y baila con él. Solo una noche tiene importancia para ti. La noche del 23 de enero de 1935, cuando bailaste con ese payaso que se bautizó a sí mismo con un nombre de novela. Te llenó la cabeza de mentiras y desapareció. ¡No lo oigas! ¡Toda esta ironía apunta contra mí! ¡Fabricio! ¡Nina! Perderé el collar.
Nina, no cometas ese error. Eso solo sucede en el teatro. ¿Y qué es esto? Sí, teatro. Y puedes cambiar la escena y mostrar cómo es la gente, no cómo le gustaría ser. ¿Propones que les arrebate sus sueños? No, que realicen sus sueños. Allá, en esa parte del mundo. Con la decisión que he tomado, me llevan una imagen hermosa de la vida. Les ofreces una imagen hermosa de ti, egoísta. Contesta, dile la otra verdad, la más terrible. Contesta, el teléfono está sonando. ¡Contesta de una vez! Diga, ¿se va mañana? Pues bien, ese collar. No, no, que ofrezca un precio más alto y hablamos en serio. Los relojes se volverán locos y caminarán hacia atrás. No te preocupes. No me preocupo. Siempre estoy aquí. Viví demasiado tiempo en esta casa para abandonarla. Aquí está mi silla y está mi puesto en la mesa. A veces no te da el aroma del café que yo colaba por la mañana. ¿Qué estás colando? Ya nos acercamos al final. Creo que hemos logrado contar una historia. Por fin vendí.